Oh yes, I'm the great pretender. Pretending I'm doing well. My need is such, I pretend too much. I'm lonely, but no one can tell. Oh yes, I'm the great pretender. A drift in a world of my own. I play the game, but to my real shame, you've left me to dream all alone. Bueno, sí es cierto que yo he dicho varias veces que no me considero un pintor. Pero, es decir, tampoco me considero un dibujante, tampoco me considero un escultor, es decir, no estoy comprometido específicamente con un medio, ni casado pues como por ninguno, con ninguno en particular. Los proyectos o las imágenes o las cosas que voy haciendo pues surgen a partir de una imagen o de algo que, o de algo que veo o de una imagen de la que me apropio, algo que me interesa o me gusta reproducir y plasmar, pero la misma naturaleza de esa imagen o de esa idea como viene me sugiere un poco qué medio debería utilizar o qué podría utilizar. Yo como que generalmente tiendo a pensar pues en una imagen que quiero realizar o que quiero materializar y con frecuencia, con cierta frecuencia, sí me parece que esa imagen debería ser una pintura o por alguna razón pienso que debería ser una pintura, entonces pues me dedico a hacerla, pero no con esa mística, digamos, del proceso y demás, sino que, pues, ya lo he dicho en varias ocasiones, es como que necesito que esa imagen esté casi ya pintada. Sí necesito que sea pintura, por alguna razón, no quiero que sea pintura, pero entonces trato de hacerla lo más rápidamente posible. Eso no es necesariamente hablar bien de mi proceso, es decir, yo creo que los buenos artistas se toman su tiempo y valoran mucho también ese proceso. Pero mi trabajo es un poco así rápido en muchos sentidos, como que las cosas que me imagino, una vez que me las imagino, las quiero como ya ver hechas y quiero que con cuanto antes estén, digamos, listas. Oh, yes, I'm the great pretender. A drift in a world of my own. I play the game, but to my real shame, you've left me to dream all alone. De todos modos, detrás de todas esas imágenes o de lo que hago, tal vez si me pongo a pensar en ello, sí creo que hay algo pictórico detrás. Eso sí puedo, digamos, pensar en otro sentido, aunque no siempre haga pinturas y aunque a veces haga objetos y todo eso, sí hay algo como muy pictórico detrás de todo el trabajo o de muchas de las exposiciones que hago. Ahora, ¿qué será eso pictórico que hay detrás? Pues no sé, pero por decir algo y mirando aquí las cosas que tengo, pues evidentemente hay mucho color, ¿no? El color lo pensamos generalmente como una de las propiedades o uno de los fundamentos de la pintura, mientras que el dibujo generalmente lo pensamos más en blanco y negro, por decir algo. Obviamente uno puede dibujar con colores, pero digamos que viendo este conjunto, pues hay algo del color que está reclamando su lugar y de pronto eso es un elemento, un pensamiento por allá detrás o una estructura que podríamos decir que es pictórica.
Creo que la imagen viene de otra imagen que yo ya me he encontrado. Es decir, es algo así como una apropiación, si se quiere llamar así, o una traducción, o una copia de una imagen que generalmente es fotográfica y que yo digo, uy, esta pintura, esta foto o esta imagen me fascina, yo necesito que esto esté pintado y yo quiero pintarlo. Necesito darle también una vuelta a esa imagen. Entonces, sí hay una decisión posterior, es una vez que ya tengo como la imagen, necesito juntar eso con otra cosa. Recurro mucho a una palabra o a un texto o a una frase como para darle ese giro, ¿no? No es solamente la imagen, sino que esta imagen va a cobrar otro sentido si yo le pongo tal frase, y a veces eso se me ocurre después, o a veces viene de antemano. Nunca me sentaría frente a un lienzo a ver qué se me ocurre pintar. Eso no, tal vez no pasaría. El proyecto era aprender un poco a manejar el medio y tratar de hacer una serie de escenas. Lo que pensé era, bueno, pues que todas sean como unas escenas. Pues generalmente yo pinto o personajes, de vez en cuando un espacio, pero siempre hay como una figura central y protagónica. En la serie que pensé para realizar en acuarela eran como unas escenas, es decir, unos personajes en un espacio, pero como en una situación particular. Probablemente tenía esa cosa tradicional de la pintura, que también son como escenas, ¿no? Las pinturas de siglos anteriores son como, bueno, no contando los retratos ni las ciertas pinturas de género, pero la pintura central era una escena, es decir, una serie de personajes en una situación, ya fueran de temas bíblicos o mitológicos o monárquicos o de guerras o lo que fuera. Eran eso, como unas escenas. Entonces, teniendo eso también por la edad en mente, traté de hacer unas acuarelas, unas escenas que se me iban ocurriendo, situaciones de personajes, un poquito humorísticas, un poquito irónicas y todo, porque eso, pues, eso siempre está como presente.